Hola, ¿cómo están, Imagines? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Jackie y en este primer video les traigo una reseña. El libro que les voy a reseñar es uno de mis libros favoritos y se llama Eleanor Park, la autora Rainbow Rowell. Pero antes pasemos a los datos básicos. El título original de este libro es Eleanor Ann Park. Su publicación fue el 12 de abril del 2012 y aún no tiene adaptación cinematográfica. El género de este libro es literatura juvenil. Rainbow Rowell vive en Nebraska con su marido y sus dos hijos. Se describe a sí misma como una escritora de libros. Aunque antes solo era un pasatiempo, ahora se ha convertido en su principal ocupación. Dice que cuando no escribe, está leyendo cómics o planeando viajes. También es autora del libro Fangirl, próximamente en reseña. Este libro, como su nombre lo dice, nos narra la historia de Eleanor y Park. Eleanor es una chica de cabello rojizo, con unos kilitos de más y una manera muy peculiar de vestirse. En cambio, Park es un chico asiático que le encanta la música y los cómics. Esta historia comienza cuando Eleanor se sube al autobús que la llevará a su nueva escuela y no encuentra lugar para sentarse. Ninguno de sus compañeros quiere sentarse junto a ella. Así es que Park se apiada de ella y le dice que se siente a su lado. Lo que más me gusta de este libro es que nos narra una historia de amor sencilla pero interesante. Además de que la autora mete una conexión con la música y lo ambienta en el año de 1986. Además de que hay capítulos de los dos protagonistas y podemos saber qué piensa el uno del otro. Por este motivo, este libro se lleva una calificación de 5 hojitas. Para finalizar, vayamos a mi frase favorita. Esta frase la pueden encontrar en la página 221 y dice así: Eleanor tenía razón. No era guapa exactamente, emanaba algo artístico, y el arte no busca ser bonito, busca despertar tus sentimientos. Esto fue todo por el video de hoy, nos vemos hasta la próxima, Imagines. Bye.